voz de la patria grande. Hablando de negociaciones, funcionarios estadounidenses y europeos comenzaron a hablar de manera discreta con el gobierno ucraniano sobre lo que podrían implicar posibles negociaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra. Esto según dejó trascender un alto funcionario estadounidense. Recordamos la reciente visita ahí rápida de von der Leyen, diciéndole un montón de cosas que tal vez podrían entrar en la Unión Europea. Hay ciertas condiciones como para poder entrar y qué condiciones también tiene que tener el propio país. Las conversaciones incluyeron lineamientos muy amplios de lo que Ucrania podría necesitar renunciar para llegar a un acuerdo. Algunas de las conversaciones de los funcionarios describieron como delicadas y tuvieron lugar el mes pasado durante una reunión de representantes de más de 50 naciones que apoyan a Ucrania, incluidos miembros de la OTAN, que es conocido como el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Las discusiones son un reconocimiento de la dinámica militar sobre el terreno en Ucrania y políticamente en Estados Unidos y Europa. Comenzaron en medio de preocupaciones entre funcionarios estadounidenses y europeos de que la guerra había llegado a un punto muerto y sobre la capacidad de continuar brindando ayuda a Ucrania. Los funcionarios de Biden también están preocupados de que Ucrania se esté quedando sin fuerzas, mientras que Rusia tiene un suministro aparentemente interminable. ¿Recuerdan cuando circulaban las informaciones diciendo que Rusia no iba a tener capacidad de armamento? Una superpotencia como Rusia, que tenía que conseguir los drones en otro lado. Rusia nunca ha parado de tener el armamento necesario. Ucrania también. Lo que pasa es que algunos militares cercanos a Zelensky están diciendo, ya no tenemos soldados, porque la cantidad de muertos ucranianos, que los ucranianos mantienen como secreto de Estado, según ha trascendido, es muy alta, pero muy alta, sin contar todos los ucranianos que se fueron y están viviendo en otros países europeos, y también rusos que se fueron. Y hay inquietud en el gobierno de Estados Unidos por la poca atención pública que ha traído la guerra en Ucrania desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas hace casi un mes. ¿Recuerdan lo que dijo Giorgia Meloni a unos cómicos rusos que se hicieron pasar por periodistas? Europa ya está cansada de la guerra de Ucrania. Voz de la Patria Grande.